La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo confirmó la salida de Iván Acosta Montalbán como ministro de Hacienda y Crédito Público en Nicaragua. La noticia sobre su salida se conoció más de 24 horas antes, según tres fuentes vinculadas al ahora exfuncionario que confirmaron a Confidencial su destitución. Sin embargo, la dictadura asegura que la salida de Iván Acosta fue renuncia, según un acuerdo presidencial publicado el 20 de junio en el diario oficial La Gaceta. El acuerdo menciona que Acosta se traslada a otras tareas y funciones, pero no las especifica. En la misma edición de La Gaceta se nombra como sucesor de la cartera a Bruno Mauricio Gallardo Palavicine, un líder gremial que ya se desempeñaba como viceministro de Hacienda, pero no tiene formación en economía ni finanzas públicas. Iván Acosta era ministro de Hacienda desde principios de febrero de 2012. Junto con el presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, el ahora exministro de Hacienda era el principal operador económico del régimen. Agentes de la Policía Nacional allanaron la oficina y vivienda de Acosta el 18 de junio, pero la dictadura no ha dicho nada sobre los allanamientos. La salida de Acosta estaría vinculada a la investigación por presuntos actos de corrupción que involucrarían a otros funcionarios y exfuncionarios de Hacienda y Crédito Público. Sin embargo, la dictadura tampoco ha dicho nada al respecto. Iván Acosta fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en mayo de 2020 por apoyar al corrupto régimen de Daniel Ortega.